Aleluya, más alegre las palmas para Cristo. Alábale, alábale. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Todigan, Amén, Señor Jesús. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Traigo también los saludos del pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la iglesia Pentecostal a Cosecha. Amén. Aleluya. Aquí estamos en este mes de octubre por la misericordia de Dios para seguir predicando el Evangelio para la salvación de las almas. Amén. Para traerle noticias de salvación, noticias de milagros, noticias de bendiciones. Amén. Aleluya. Vamos a orar un momento, estamos en este mes de octubre, oración contra las obras del diablo, ¿sí? Estamos en este mes de octubre, mes de oración contra las obras del diablo. Satanás ha venido para hurtar, matar, destruir. El diablo engaña. Mucha gente está engañada, aleluya, con la idolatría, que es un pecado peor que matar, que robar, ¿ya? Entonces hay que orar por esas personas. Muchos de los que estamos aquí... Un tiempo de repente hemos sido idólatras, ¿sí o no? Teníamos imágenes, adorábamos eh, cruces, etc. Pero por la misericordia de Dios, de Dios conocimos la verdad y la verdad nos abrió los ojos. La verdad nos hizo libres, ¿verdad? Aleluya. Entonces ahora que ya estamos en el camino, vamos a orar por esas personas para que Dios tenga misericordia y le resplandezca la luz del Evangelio. Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Hacemos un momento de oración. Comienza a decir: Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria, 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 Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios de Israel. Te adoro en espíritu y en verdad, Señor. Aquí estamos en este día para honrarte, para glorificarte, para pedirte misericordia. Perdóname mis pecados, mis ofensas. Perdona mis iniquidades, mis maldades. Limpia mi mente, mi corazón, Señor. Oh Padre querido, utiliza mis labios, Señor. Para hablar a tu pueblo aquí en Cajamarca y a los oyentes del programa La Voz de Salvación a través de los 800 de la amplitud modulada en esta región de Lambayeque. Confirma, Padre Celestial, gloria, 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 gloria a Dios. Oro, Dios mío, por las almas perdidas, Señor. Oro por esas personas que están tras la idolatría. Trailas al conocimiento de la verdad. Traiga las almas, Dios Padre. Ten misericordia. Mira cuánta gente. Aleluya. Se apoya en las imágenes. Cuánta gente tras el pecado, trae la idolatría. Mira cómo el diablo engaña, inclusive las autoridades. Ten misericordia, ten piedad. Eres digno de suprema honra, de gloria y alabanza. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Confirma la salvación de nuestras almas. Aleluya, aleluya. Oro también por la paz de Israel. Oro por la paz de Jerusalén, ten misericordia, ayúdanos hoy siempre a seguir adelante. Oh Padre querido, hoy 22 de octubre, Señor, estamos aquí para realizar la cena también. Aleluya. Todo salga bien. Santifica, Dios mío, los utensilios de que vamos a participar en la cena. Aleluya, santifica a tu pueblo, límpianos y lábanos, a nos dignos de participar de la cena y ayúdanos, Señor, hoy y siempre y guárdanos del pecado, guárdanos de todo mal, ten misericordia, ayúdanos a seguir adelante, Señor, gloria, gloria, gloria a Dios, misericordia, misericordia y repréndelo al diablo, reprende la idolatría, Señor, repréndelo a todo espíritu del diablo, de brujerías hechicerías, macumberías, toda obra de Satanás caiga por tierra. Sal, demonio. salga espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús. Vamos a la palabra de Dios, ya que están de pie. A Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Si sí trajeron su Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levante su Biblia, ¿sí? Su espada, ¿verdad? Hay que estar armado hasta los dientes, ¿eh? Israel está en una guerra física, Israel está armado hasta los dientes, con, con fusiles M16 y etcétera. Nosotros también como cristianos no estamos en una guerra física, estamos en una guerra espiritual, y hay que estar armado hasta los dientes, ¿ya? ¿Cómo nos armamos con la palabra de Dios que es espada de dos filos? Con ayuno, con oración, con la obediencia a Dios. Amén. Aleluya. A su nombre. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Ya eso vamos a ver con la Biblia. Las, almas, las armas de nuestra milicia no son carnales si no son espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas, ¿ya? Aleluya. Vamos a Primera de Pedro, le dije, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a tocar el tema Vivid como siervos de Dios. Y esperamos que los hermanos aquí en Cajamarca y en todo lugar estemos viviendo como siervos de Dios. Amén. Y oyende, de repente usted no sabe Cómo es o cómo vive un siervo de Dios, ahora lo va a conocer por la Santa Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante, lo que está en el segundo nivel también. Busque la cita bíblica para que escudriñe un momento la palabra de Dios. ¿Cuántos, cuántos tenemos ya la cita bíblica? Diga gloria a, gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Vivid como siervos de Dios, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que hoy sastengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Levante su mano, así para el Señor. Levante bien alto su mano. Diga conmigo: Gloria, Gloria, Gloria a Dios. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios poderoso, Creador del cielo y de la tierra, te adoro en espíritu y en verdad. Ten misericordia, Dios mío. Confirma tu palabra, que es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos. Confirma la, Señor, y reprende a los demonios. Destruye las obras del diablo. Todo espíritu de falso profeta, todo espíritu de engaño caiga por tierra. Toda obra de Satanás lo atamos y lo echamos fuera. Sal, demonio. Salga, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese por favor, siéntese los hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién está presente? Dios. ¿Y quién viene pronto? Dios. Cristo viene pronto. Oyentes y presentes, el fin viene, viene el fin sobre los cuatro extremos de la tierra. Es amarga la voz de Jehová, gritará allí el valiente, dice Sojonías. Gloria al Señor, cercano está ese gran día. Es increíble cómo las señales se han ido cumpliendo, cumpliendo una tras otra. No es casualidad, si usted comienza a escudriñar la Biblia, se va a dar cuenta la secuencia de las señales, cómo se han ido cumpliendo, cumpliendo una tras otra. Y eso que anuncia. Que el deseado de las naciones está a la puerta. ¿Quién es el deseado de las naciones? El Señor Jesucristo. Él viene, ¿ya? Él viene. De la higuera aprended la parábola. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Cuando estas cosas suceden, miren para el cielo. Levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. El arrebatamiento, el arrebatamiento está cerca. Gloria al Señor, a su nombre. De la higuera aprended la parábola. San Mateo, capítulo 21, versículo 34. ¿Quién es esta higuera? ¿Quién es esta higuera? Israel, Israel. Todo gira en torno a Israel, a Jerusalén. Esas señales. De ahí vamos a leer en San Lucas 21, que nos habla de los tiempos de los gentiles. Y eso se refiere también a Jerusalén. Ya mire, San Lucas, vamos a ir de una vez para que usted entienda algo. San Lucas, capítulo 21. Gloria al Señor, a su nombre. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo. Aleluya. Versículo 20 Escuche, está hablando de las señales antes del fin. Pero cuando vieres a Jerusalén, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan en los, a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cintas y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ahora escuche el versículo 24, atentos a este versículo. Y, cuan, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ha escuchado? ¿Qué dice acá? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Aleluya, eso pasó hace miles de años. ¿Ya? Israel fue llevado a diferentes naciones. Recuerda que Dios le prometió la tierra prometida a Abraham, donde fluía leche y miel. ¿Ya? Aleluya. Y todo ese territorio le pusieron de nombre Palestina, ¿se acuerdan o no? Que una vez les dije, a su nombre. Pero ¿por qué aconteció eso? Porque el Señor le advierte al pueblo de Israel de Butrenón 28 versículo 63, le dice, mira, si me desobedeces. Si me desobedeces, así como yo me gocé en hacerte bien y en prosperarte, si me desobedeces, yo también me voy a gozar destruyéndote y esparciéndote por toda la faz de la tierra, le advierte. Aleluya. A su nombre. Porque la desobediencia te trae consecuencia de Deuteronomio 28, versículo 14 en adelante, puedes leer ahí y Escudriña, analiza, medita cómo la desobediencia nos trae consecuencias. La desobediencia te trae enfermedades. La desobediencia te trae ceguera. La desobediencia te trae alergias a la piel. Aleluya. La desobediencia te trae consecuencias en el matrimonio. Para que lo sepas, te desposarás con una mujer y otro dormirá con ella. Consecuencias de la desobediencia. Lo que conocemos ahora como la TBC es una consecuencia de la desobediencia. Está en la Biblia, aleluya. Esa persona que se queda turbada de espíritu, consecuencia de qué? De la desobediencia a Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Será bueno desobedecerle a Dios? No es bueno, nos va mal. Te va mal, te va mal. Por ahí uno que está llorando, pastor. Se me fue mi mujer, yo era miembro de la iglesia, y se fue mi mujer, dice. ¿Y qué culpa tengo yo que he seguido a su mujer? Por desobediente, pues. aleluya. Llega a la iglesia, está aquí unos seis meses, y luego vuelve como el perro a su vómito, como la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Usted pone la mano en el arado, no mire para atrás. Pruebas hay, todas las tenemos, todos tenemos pruebas, ¿verdad? todos tenemos pruebas de una o de otra manera pero por las pruebas no regreses para atrás no mires para atrás las pruebas dios la permite para tener experiencias con él ya para que usted tenga que contar qué decir qué hablar qué testificar gloria al señor a su nombre a veces llegan pruebas de diferentes eh, de diferentes situaciones pero si, si estamos con cristo el Señor siempre te va a dar la salida, siempre, siempre, porque pueden pasar muchas cosas. El domingo pasado estuvimos visitando Ferreñafe, estamos en una campaña y le oré a Dios, le digo, Señor, en esta campaña haz algo notorio, algo grande, aleluya. Y el Señor dice, el que pide, recibe. Dios tenga misericordia porque a veces le podemos tentar a Dios. Ya estábamos visitando después de tiempo ese lugar y le pedí una señal, Señor, estoy contigo. Haz algo notorio en este día, algo notorio. Aleluya. Terminando de predicar, una mujer grita por la multitud, se murió mi hija, aleluya. Y comenzó a hacer escándalo, gloria al Señor. Imagínense, una niña de tres años... La había, llegado, la había llevado al borde de la muerte, nosotros lo no sabíamos, y estaba ahí. Terminando el mensaje, la mujer grita y se levanta y hace escándalo, se murió mi hija y comienza a gritar. Aleluya. A su nombre, ¡Aleluya! ¿es una prueba o no? ¿Qué para hacer? A ver, ¿qué para hacer? Desde el púlpito dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 11, versículo 25, Cristo dice... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Con esa palabra, le traté de alentar a esa mujer que estaba gritando. Y le mandé un colaborador: colaborador, anda y pone las manos a esa niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y el colaborador fue, le puso las manos a la niña. Y la niña resucitó. Y la mujer dijo, ahora está viva. Aplauso para Cristo Jesús. Alábele, alábele a Cristo. Aleluya. Es una prueba, sí o no. Para ver, a ver. Porque el diablo lo que quiere es uh, eh, escandalizar el Evangelio. Imagínense que se muere una niña en la iglesia. Ahí sí sale en la noticia niña se muere en la iglesia, ahí sí, para el diablo para escandalizar las cosas de Dios, ahí se está presto, ¿sí o no? Pero ¿y cómo no publican los milagros que hay acá? ¿Cómo no publican que los enfermos se sanan, que los paralíticos caminan, que los ciegos ven? ¿Cómo no publican que el cáncer es sanado en la iglesia pentecostal a cosecha? Porque su padre el diablo no los deja, pues no los deja que publiquen esas noticias, ¿ya? Y el enemigo trató de asustarnos de esa manera. Por eso le dije, Dios tenga misericordia, porque yo pedí esa señal, pero no, yo pedí, bueno Señor, que un paralítico camine en esta campaña o algo notorio. Y Dios, como dice su palabra, el que pide, recibe. Terminando de predicar, la mujer, bueno, yo estaba aquí predicando, la iglesia es la mitad más o menos de lo que es acá en Cajamarca, y la, veo que una mujer se levanta y grita, se murió mi hija su hija se había quedado negrita, dice, se quedó negra su piel, se murió, pues. ya no respiraba, y la mujer gritando, ya, entonces al ver eso, le traté de alentar con lo que dice la Biblia, y le mandé un colaborador, el colaborador fue, y le oró, y la niña resucitó, milagro de Dios o no, eso es lo que Dios está haciendo en estos últimos días de la era cristiana, estos son señales, esa es la trompeta, que anuncia que Cristo viene. Amén. Aleluya. Entonces estamos hablando de las pruebas. Dios le dice a Israel, te portas bien, vas a ser bendecido en el campo, en la ciudad. Van a levantarse contra ti. Contra ti se van a levantar, pero van a huir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán contra ti. Pero por siete huirán delante de ti. Siempre y cuando me obedezcas. Aleluya. A su nombre. ¡Aleluya! Pero también le deja la advertencia. Si me desobedeces. Por eso ese capítulo de Deutre, 28 de Deuteronomio es un capítulo tremendo. Que nos trae bastantes enseñanzas a los cristianos. Que debemos de estar obedeciendo siempre a Dios. Le dice a Israel una vez más. Si me desobedeces. Así como yo me gocé en prosperarte en hacerte bien, si me desobedece, yo también me voy a gozar en destruirte. Me voy a gozar en esparcirte por toda la faz de la tierra. Aleluya, a su nombre. Y lamentablemente Israel desobedecía siempre y caían cautivos. ¿Ya? Israel desobedecía y los enemigos lo vencían. Cuando Cristo vino hace más de dos mil años, Israel estaba bajo el yugo de Roma. El imperio romano tenía esas tierras. La tierra prometida la tenía bajo el yugo de Roma. ¿Ya? Y yo en una oportunidad le prediqué: lo que ahora es Palestina. En el año 130 y pico, es un emperador llamado Adriano, toda esa tierra que era la tierra prometida, le pone el nombre de Palestina. ¿Sí? Palestina. Israel desapareció del mapa. No quedó ni un judío en Palestina, la tierra prometida. Los expulsaron, los votaban. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Pero la Biblia tiene que cumplirse. La Biblia dice que el Señor iba a llamar a sus hijos de todas las naciones con un silbido. ¿Ha leído o no? En Zacarías. Que el Señor iba a llamar a sus hijos con un silbido. Y todos iban a volver a la tierra de donde habían salido. Isaías en una visión que tiene dice, ¿quiénes son estos que vuelven en las nubes como palomas a sus ventanas? Isaías capítulo 60 versículo 8 al 10. Isaías en una visión ve que el pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida, vuelve en naves, en barcos, pero también... En otro tipo de gloria al Señor de transportes. Por eso él dice: ¿quién, ¿Quiénes son estos? Que vuelan en las nubes como. Que vuelan en el cielo como en las nubes. Aleluya. A su nombre. Ahora su Biblia, Isaías, compruébelo. A ver, compruébelo. Así que lo que dice es cierto o no. Isaías, Nuevo Testamento, Antiguo. Antiguo, ¿verdad? Capítulo 60, versículo. 8. ¿Alguien quiere leer o no? A ver, algún voluntario que quiera leer. A ver, vamos a, a trabajar un momentito con el micro. A ver, hay un hermano, un hermano que quiera leer. A ver, vamos por ahí, un colaborador. Llévele el micro. Aleluya. Para que participen también los hermanos. A ver, y estén despiertos y no se duerman, ¿ya? A ver, ¿quién quiere leer? A ver, lea, lea. Isaías 60, versículo 8 al 10. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios así. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Siga, siga. Ciertamente a mí esperarán los que la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus juicios de lejos, tus hijos dice, no dice tus juicios, tus hijos tus de hijos lejos. de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios al santo de Israel que te ha glorificado. Amén. El versículo 10 dice, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. ¿Has escuchado? Ahí está. ¿Quiénes son estos? Dice, Isaías aquí tiene una visión. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Cómo volvió el pueblo de Israel en el año 1947? Los judíos comienzan a retornar a la tierra prometida, unos por barcos, otros por avión, ¿sí o no? Y en esos tiempos había el medio de transporte aéreo. Por eso aquí dice: ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Se cumple o no se cumple la Biblia? Aleluya, a su nombre. Zacarías, capítulo 10. Aquí está lo que le estaba hablando, que el Señor lo va a llamar con un silbido. Si sí sabe lo que es un silbido, ¿verdad? Aleluya. Zacarías, gloria al Señor, capítulo 10. Aleluya. Versículo 8. A ver quién lo quiere leer, una hermana a ver que levante la mano y quiera leerlo. Que sepa leer ¿eh? acá. A ver, vamos a ver cómo participan los hermanos y qué rápido encuentran el pasaje. A ver, ¿qué dice Zacarías capítulo 10 versículo 8? Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y seré multiplicados tanto como fueron antes. El 9. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Y volverán, ¿está así en su Biblia o no? Y volverán, ¿ya volvió Israel a la tierra prometida o no? Ya volvió. ¿Se da cuenta cómo es maravillosa la palabra de Dios? ¿Cómo se cumple la secuencia que va? Aquí dice el Señor, porque, gloria al Señor, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Aleluya. ¿Está multiplicado Israel o no? Ahora Israel es una nación poderosa. Ya, es una nación. Los israelitas son inteligentes. ¿Los hijos de Dios somos inteligentes o no? Claro, los hijos de Dios son inteligentes. ¿Ya? Los hijos del diablo sí son brutos. Los hijos de Dios son inteligentes. Pastor, pero a mí de repente no puedo hacer esto. No es que no pueda hacer esto. Como dice el siervo de Dios Hugo Molano. No es que no pueda. Póngalo en práctica. Hay gente que dice. Como dice el hombre de Dios, hasta el zapato le queda grande, no puedo, no sé hacer esto. Ponga en práctica y va a ver, con la ayuda del Señor lo va a hacer. Amén. A su nombre. Y volverán, en el año 1947 comienzan a retornar los judíos a la tierra prometida. Ya no se llamaba Israel, se llamaba Palestina. Y esa Palestina estaba, estaba, gloria al Señor, eh, Vivían ahí árabes, los musulmanes estaba habitada por musulmanes, amén. Y como comienzan a llegar los judíos, comienzan a haber guerras ahí en Palestina. Aleluya a su nombre. Los musulmanes, los que abrazan el islam, eso se le llama musulmanes. El islam, una religión que nació en el año seiscientos y picos, ya, una religión que no tiene pie ni cabeza. Dice que al profeta Mahoma se le presentó el arcángel Gabriel y le dictó el libro del Corán. ¿Le parece repetir esa historia o no? ¿Se acuerda de los mormones? ¿Se acuerda de los mormones o no? ¿Qué dicen los mormones? Que un ángel se le apareció a quién? Al profeta Smith y le reveló el libro del mormón. Es una historia repetida, ¿sí o no? Aleluya. A su nombre. Eso es lo que predican los mormones. Los mormones, aparte de la Biblia, tienen el libro del mormón. ¿Cómo nace ese libro del mormón? De una hueca filosofía. Que un ángel se le presenta a Smith y le revela el libro del mormón. Mentira del diablo. La Biblia está completa. La palabra de Dios es perfecta. No hay que aumentarle ni tampoco. Quitarle. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Y algo similar es con el Islam. El Islam que tiene como Dios a Alá. Y su profeta es Mahoma. Su salvador es Mahoma. ¿Ya? Aleluya. Y según la, lo que ellos dicen es que en el año seiscientos y pico el arcángel Gabriel se le presenta a Mahoma y le revela el Corán. Ya, aleluya, es algo parecido como los mormones, huecas, filosofía. Gloria al Señor, a su nombre. Y las personas que abrazan el Islam se le llama musulmanes y son gente muy violenta. Que si no estás de acuerdo con sus enseñanzas, te matan. ¿Sí? ¿Usted escucha las noticias o no? Esa gente es violenta. Esa gente fue la que. Ha bombardeado a Israel hace unos días ese grupo terrorista de Jamás bombardeó a Israel y Jamás que abraza el Islam el Islam Aleluya Cuánto decimos gloria a Dios ¡Aleluya! De la higuera prende la parábola cuando la rama está tierna y brotan las hojas porque el verano está cerca En el año 47 comienzan a regresar los judíos a la tierra prometida que ahora se llamaba Palestina, ¿ya? Y comienza a haber una guerra interna. Los judíos, ellos reclaman la tierra prometida, pero ya estaba habitada por los musulmanes. Entonces, por eso es que las Naciones Unidas, en el año 1948, lo parte Palestina. Mitad para los judíos que se llamará Israel, y la otra mitad para los musulmanes que seguirá llamándose Palestina. Gloria al Señor. Los, los musulmanes no aceptaron eso, los judíos sí. A pesar de que partieron Jerusalén en el año 48, en ese 50% que le dan Israel, le dan la mitad de Jerusalén, la mitad de Jerusalén Oeste. Y la Jerusalén Este queda bajo el dominio de los musulmanes. Y a pesar de eso, Israel acepta, pero los musulmanes no aceptaron. Aleluya. A su nombre. Y ahí en el año 48 aparece Israel nuevamente en el mapa. Ahí está, de la higuera, aprended la parábola. En el año 67, 1967, Israel hace la guerra de los seis días y recupera la Jerusalén Este que estaba bajo el dominio de los musulmanes. En seis días, Israel derrota a la coalición árabe que estaba formado por musulmanes, por árabes, por países como Irán, Irak, Pakistán, países enemigos de Israel. Todos esos países hacen una coalición árabe y se enfrentan a Israel. Israel en seis días los derrota, a pesar de que eran inferiores numéricamente, pero tenían la ayuda de Jehová. La coalición árabe tenía armamento hasta por gusto. El, la Rusia, gloria al Señor, la, la Rusia soviética lo apoyaba esa coalición árabe y lo armó hasta los dientes. Y eran muchos, muchísimos. Triplicaban al ejército de Israel, pero a pesar de esto Israel enfrenta a esa coalición árabe y Jehová le da la victoria, porque Israel es el pueblo de Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Los que pelean contra Israel no les va a ir bien. Los que pelean contra Jerusalén les va a caer una enfermedad peor que el coronavirus. Les va a caer una enfermedad peor que el cáncer, peor que la lepra, peor que el SIDA. ¿Sabe qué enfermedad es? En la Biblia está. Zacarías, ahí nada más. Capítulo 14, versículo 12: Los que se enfrentan con Israel, luchan contra Israel, contra Jerusalén, les va a caer plagas, y esa plaga va a venir de parte de Jehová, por cuanto lucharon, pelearon contra Jerusalén. Aleluya. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Zacarías, capítulo 14. Versículo que le dije, 12. Aleluya. ¿Qué dice ahí? Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se le deshará en su boca. Y acontecerán aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Palabra de Dios, se cumple o no se cumple? Te metes contra el pueblo de Dios no te va a ir bien. ¿Ya? Peleas contra el pueblo de Dios no te va a ir bien. Peleas contra la iglesia pentecostal a cosecha, no te va a ir bien y no es una amenaza. Aleluya, porque aquí somos hijos del Dios Altísimo, somos un pueblo santo, ¿sí o no? Adquirido por Dios, aleluya. A su nombre, ¡Aleluya! hablas mal del pastor de la iglesia, hablas mal de los diezmos, de las ofrendas, hablas mal de la iglesia pentecostal a cosecha, síguelo haciendo, síguelo haciendo si quieres, aleluya. Pero te advertimos que no te va a ir bien. Te metes contra el pueblo de Dios, Jehová peleará por nosotros. Esta batalla no es de nosotros, esta batalla es de Jehová. Israel en estos días libra una batalla física, cuerpo a cuerpo, arma a arma. Nosotros los cristianos, cristianos no libramos en estos tiempos una batalla física, una guerra física. Estamos librando una guerra espiritual. ¿Sí o no? Y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo y lleva, llevando cautivo todo pensamiento a los pies del Señor Jesús. Amén. A su nombre. ¡A su nombre! ¿Quiere leer cuáles son las armas de nuestra milicia? Segunda de Corintios. Ahí está. ¿Se da cuenta qué importante es conocer la Biblia, verdad? A ver, ¿quién lo quiere leer? Segunda de Corintios. Aleluya, capítulo 10, si no me equivoco. A ver, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. A ver, ¿qué dice ahí? porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Siga derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Cuando decimos amén, Señor Jesús. Sí. Conozca. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso dice el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 10. Nosotros vivimos en la carne, ¿sí? Tenemos que alimentar la carne para poder movernos, tener fuerza, ¿sí o no? Aleluya. Pero vivimos en la carne, pero no militamos según la carne. No hacemos las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, la malicia, la idolatría, la brujería, etc. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. Vivimos en la carne, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo derribamos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios? ¿Con qué la derribamos? Con la espada, la espada del Espíritu. Por eso hay que, como le dije al comienzo, hay que armarse hasta los dientes, pues. Tomar el ejemplo de Israel. Israel está armado hasta los dientes, pero en lo terrenal, en lo físico. Nosotros hay que armarnos hasta los dientes en lo espiritual. Toma la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Toma el yelmo de la salvación. Aleluya, a su nombre. ¡Aleluya! Ármate de la coraza de la fe. La fe es una coraza para poder resistir los dardos del maligno. Eso está en la Biblia. Efesios, capítulo. 6, versículo 10. Ahí está la armadura de Dios que debemos tener todos los cristianos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué más? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con qué con la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. Jesucristo, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aleluya. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué más? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Conoció la armadura o no? Esa es ama, la armadura que debemos tener como cristianos. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Para poder ganar la batalla. Para poder ganar la guerra. Israel va a ganar esa guerra. La va a ganar. Ya quiera o no quiera el diablo. Israel la va a ganar. Y los que se levantaron contra Israel, contra Jerusalén. Les va a venir plagas, ¿sí o no? ¿Ha escuchado las plagas o no? Qué terribles plagas. Van a caminar y se les va a caer la carne por pedazos, peor que la lepra, peor que el coronavirus. Aleluya. A su nombre. Entonces, si Israel en el año 1967, en la guerra de los seis días, recupera Jerusalén Este, que estaba, que estaba bajo el dominio de los musulmanes, ¿ya?, y ahí se cumple lo que le hablé en San Lucas, Gloria al Señor, capítulo 21. Una trompeta más, una señal más, un suceso más cumplido que nos anuncia que Cristo viene pronto. El fin viene. San Lucas 21:14 o 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, eso ya pasó. Jerusalén fue habitada por musulmanes, por gentiles. ¿Qué más? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Entiende eso? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese tiempo ya se cumplió. Ahora Jerusalén ya no es habitada por gentiles. Jerusalén es habitada por el pueblo de Israel, gloria al Señor, a su nombre. De la higuera aprended la parábola, ¿ya? Cuando la rama está tierna y brotan las hojas porque el verano está cerca. Otro suceso más que ha acontecido y anuncia y es una trompeta de que el Señor viene. Daniel capítulo 12. A ver ahora su Biblia. Daniel, profeta, capítulo 12, versículo. 3. A ver, si alguien lo quiere leer, levante la mano. ¿Alguien quiere participar? Daniel, Gloria al Señor, capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Los, entendi los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a, per a perpetua eternidad. Versículo 4. Pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. ¿Ha escuchado? ¿Cuántos hemos escuchado? Diga gloria a Dios. Versículo 4. Pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué más? Muchos correrán de aquí para allá. ¿Se ha cumplido eso o no? Se ha cumplido. ¿Qué más? Y la ciencia se aumentará, la ciencia ha aumentado tremendamente. Pero ya no aumenta más. Ya, ahora todo es ciencia, en el campo, en la ciudad, ahora vemos la ciencia, ¿verdad? Y eso que anuncia? Que Cristo pronto viene. Los carros en los que nos transportamos, ¿es ciencia o no? Es ciencia. Y el profeta Naúm lo visualizó hace miles de años de que Cristo venga a la tierra. Él lo visualizó esos carros que ahora nos transportamos y es una señal de que Cristo viene. A ver ahora su Biblia. Naúm, vamos a ver, en los profetas menores, capítulo 2, versículos 4 y 5. Aleluya. Se da cuenta cómo. Lo que acontece se va cumpliendo. Todo lo que ha acontecido, ¿cómo se cumple? Lo que pasa está escrito en la Biblia. Aleluya. A su nombre. ¿Quién quiere leer Nahum capítulo 2, versículo 4 y 5? A ver, a ver, levante la mano. A ver, lea, lea para la gloria de Dios. ¿Qué dice? Los carros se precipitarán a las plazas. Con estuendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas. Correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Amén. Se cumple o no se cumple, ¿sí? Los carros se precipitarán a las plazas. Aquí cuando Naúm escribe, ni en sueño había un prototipo de carro como hay ahora. ¿Por qué sabemos que son esos carros de ahora? Con estruendo rodarán por las calles. Cuando un carro rueda por las calles, hace estruendo o no hace estruendo, ¿sí? ¿Qué más? Su aspecto será como antorchas encendidas, mayormente las noches. Las antorchas salen en las noches, ¿sí? Y en las noches como circulan los carros, como antorchas encendidas o no. Usted se va de viaje, a veces cuando viajamos divisamos hacia lo lejos, no se ve el carro, sino se ve simplemente la luz como una antorcha que resplandece de noche, ¿sí o no? A su nombre correrán como relámpagos así corren los carros o no corren como relámpagos los carros se precipitarán a las plazas con estruendo rodarán por las calles ya estoy repitiendo su aspecto será como antorchas encendidas correrán como relámpagos se acordarán se acordará el de sus valientes se atropellarán en sus marchas se atropellarán en su marcha accidentes hay o no hay eso está escrito. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo los sucesos que han acontecido uno a uno está escrito en la palabra de Dios? Y eso que nos anuncia que Cristo pronto viene. Pero tú, Daniel, cierra el libro, este libro que es para el tiempo del fin. Correrán de aquí para allá y la ciencia se... Aumentará y la ciencia ha aumentado, ha aumentado tremendamente. ¿Ya? Pero, ¿eso que nos indica? De que el Señor viene. Pero la ciencia ha aumentado en algunas cosas. Si la ciencia ha aumentado tanto, ¿por qué no encuentran cura para el SIDA? El SIDA es una enfermedad que apareció en el siglo pasado, tiene 100 o oh, más de 50 años que ha aparecido esa enfermedad. Y si la ciencia ha aumentado, ¿por qué no encuentran cura para el SIDA? Y si la ciencia ha aumentado, ¿por qué no encuentran cura para el cáncer? Aleluya. A su nombre. ¿Usted se ha hecho esa pregunta o no? Y a la Biblia dice que la ciencia aumentará y la ciencia ha aumentado, pero en algunas cosas, en algunas cosas. Porque es válida, válida la pregunta, ¿no? Si la ciencia ha aumentado, ¿por qué no han encontrado cura para el SIDA? Que es una enfermedad que mata a millones de gentes. Si, no ha, si la ciencia ha aumentado, ¿por qué no han encontrado cura para el cáncer? O cura para la diabetes, que es una enfermedad que en estos tiempos mucha gente la padece. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Porque todo está en las manos de quién. De Dios. ¿Sabe usted que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios? Esa gente que se cree muy sabia porque escribe libros. Se cree muy sabia porque sabe matemática, porque sabe historia, porque sabe geografía, porque sabe muchas cosas. Aleluya. Pero esa sabiduría es insensatez delante de Dios. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Está en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Alabado sea Jehová. Cuántos escuchan diga gloria a, Dios. gloria a Dios. Primera de Corintios, ¿capítulo que le dije? Tres, ¿es cierto o no? Ahora vamos a encontrarlo. Aleluya, para que usted lo compruebe, pues ya. Versículo 18 y 19 y 20. Dice así. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18. Escucha. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Qué palabra, ¿sí o no? Repito. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, sabio porque escribe libros, sabio sabio porque sabe de repente transformada de la plaza, de repente hay alguna persona transformada de la plaza si alguna vez has estudiado superior, va a saber que es la transformada de la Plaza. Y el que sabe eso se cree muy mucho, porque sabe bastante. Con ellas transformadas se pueden diseñar aviones y muchas cosas. Aleluya, a su nombre. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Deja como basura esa sabiduría terrenal y toma la sabiduría de lo alto, la cual es pacífica, benigna. Aleluya, sin hipocresías. El que tiene sabiduría terrenal, esa sabiduría es animal y diabólica. Por esa sabiduría es que hay pleitos, por esa sabiduría es que hay contiendas, por esa sabiduría es que hay celos. Aleluya, a su nombre. ¡Aleluya! Por esa sabiduría terrenal es que hay guerras. ¿Por qué cree que vienen las guerras? Muchas veces vienen por territorio, porque un país quiere ser más poderoso por el otro, más poderoso que el otro. Porque un país quiere estar más avanzado que el otro. Sabiduría terrenal. Por esa sabiduría terrenal es que vienen las guerras. Por esa sabiduría terrenal es que hay celos, hay contiendas. Aleluya a su nombre. ¡Aleluya! Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Está así en su Biblia? Porque la sabiduría de este mundo es insesa, insensatez para con Dios. Lo que es valioso para los hombres, para Dios no vale nada. En otras palabras, aleluya. Lo que es sublime para los hombres, para Dios no vale nada. Esa está en la Biblia, por si acaso. En San Lucas. A ver, ahora su Biblia, capítulo 16. San Lucas, aleluya. Capítulo 16, a ver si le encontramos. Aleluya, versículo 15, San Lucas 16, 15. A ver, ¿quién lo lee? A ver, de los varones, ¿quién quiere leer? A ver, de los miembros. San Lucas capítulo 16, versículo 15, acá adelante, para que participen también los hermanos. Aleluya. ¿Qué dice ahí? San Lucas 16, 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Escucharon? Que dice al final, finalizando el versículo, dice, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por valioso, esa sabiduría terrenal, mucha gente la tiene por valiosa, pero delante de Dios no sirve para nada. No sirve para nada. Aleluya. Debemos anhelar la sabiduría de lo alto. La sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. A su nombre. Entonces ahí están las señales. Ahí están las señales. De la higuera aprended la parábola. Cuando la raíz está tierna y brotan las hojas cuando la rama está tierna y brotan las hojas es porque el verano está cerca. Cuando veáis estas cosas erguíos, ¿qué significa erguíos? Mira hacia arriba, acuérdate que hay un Dios que te está mirando. Erguíos y levanta la cabeza porque vuestra redención está cerca. Aleluya, a su nombre. A su nombre. Nuestra redención está Cerca, amén, está cerca y por eso llevamos, hay que llevar este consejo de Pedro, hay que vivir como siervos de Dios, wey. porque la venida de Cristo está cerca y ahora hay que mejorar nuestros caminos, ahora más que nunca, mejore sus caminos. Esa palabra también es para mí, hay que mejorar nuestros caminos. Siempre debemos mejorar, mejorar, avanzar, avanzar, no retroceder, ¿verdad? Aleluya a su nombre. Amados, dice Pedro, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aleluya. Los gentiles siempre van a murmurar de los cristianos. No se, no se extrañe usted, ya, no se extrañe. Los gentiles siempre van a murmurar del pueblo de Dios, nos van a aborrecer y sin causa, amén. Pero a pesar de eso, nosotros hay que portarnos bien, bro. no pagar mal por mal, sino hay que pagar como Dios, Dios paga bien por mal, sí o no? Aleluya a su nombre. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, hay que tener buenas obras, hay que andar como sabios, ya hay que andar como sabios. Por ahí hay una hermana que le han quitado su casa por no andar como sabia, lamentablemente. ¿Y por qué no anda como sabia? Escuche, se casa en una municipalidad, ya está bien. Pero cuando usted se case, cambie su DNI de soltero a casado. Haga eso para que le vaya bien. ¿Ya? Para que luego no haya sorpresas más adelante. Amén. Usted se casa en la municipalidad bien. Su DNI decía soltero, ya está casado. Con esa partida de matrimonio, vaya a la Reniet y cambie su DNI de soltero a casado. ¿Está escuchando? Aleluya. A su nombre. Eso hace el que anda como sabio. ¿Por qué? Si usted se casa y no informa a la Renie que ya es casado, cualquier venta o cualquier compra que usted haga, lo va a hacer como soltero. Lo va a hacer como soltero. Aleluya. ¿Qué pasó con esta hermana? Su marido estaban casados por la municipalidad pero no cambiaron su DNI su marido en su DNI decía soltero y en el de ella también decía soltero pero eran casados el marido la convence y le dice sabes qué vamos a vender la casa para hacer un negocio o algo así y la convence a la mujer el marido agarra la vende la casa como soltero porque en su DNI decía soltero cuando usted va al notario, el notario va a ver el DNI lo primero que ve. Soltero, entonces firma uno, uno solo. Pero si el DNI dice casado, obligatoriamente tiene que venir el esposo o la esposa. Tienen que firmar los dos para que pueda hacerse esa compra-venta. ¿Está entendiendo? Entonces este marido vivo que no es creyente, aleluya, le convence a la hermana. Hay que vender la casa para emprender un negocio, hacer esto, lo otro. Y la hermana accede, ya véndelo, véndelo. Y el marido va y vende la casa, le dan el dinero y se fuga con otra mujer. Aleluya. Y se lleva todo el dinero de la venta. Alabado sea Jehová. A su nombre. A su nombre. ¿Por qué aconteció eso? Porque su DNI no decía casado. Porque si en el DNI del hombre decía casado, el notario le decía, tiene que venir tu esposa para que firme. Aleluya. Ahora la esposa reclama porque él agarró todo el dinero y se ha ido con otra mujer y la ha abandonado. Y la hermana ahora está en la calle. Aleluya. Está en la calle. Ahora, ¿cómo reclama la herencia? Porque la casa es de la hermana. Es una herencia de sus familiares, una herencia de sus padres. Ahora, ¿cómo reclama la casa? Si el marido la vendió y, ella, y, y para colmo, se va a averiguar a la municipalidad donde la han casado y no hay ningún documento que la vale. Le han dicho, no, aquí en esta municipalidad no encontramos ningún documento que tú seas casado con fulano de tal. Aleluya. A su nombre. ¡Aleluya! A su nombre. ¡Aleluya! Hay que andar como sabios. Pues. A ver, ¿cuántos casados hay aquí? Ahí están los casados, yo también soy casado. Ahora baje la mano. ¿Y cuántos son casados? Y su DNI dice soltero. A ver, levante la mano. Sinceramente, cuántos son casados y su DNI dice soltero. A ver, levante la mano. Hasta colaboradores. ¿eh? ¿Y qué hacemos? Aleluya. Bastantes. Aleluya. A su nombre. Hay que, hay que arreglar eso. Hay que arreglar esa situación. Hay que arreglar, eso es andar como sabio. Pues. ¿Se da cuenta? Hay caminos que al hombre nos parece derecho, pero el fin es camino de muerte. A nosotros nos parece bien. Nos casamos, pero me y dice soltero, no hay problema. No, arregla, pues. ¿Por qué te digo que arregles? Porque la Biblia dice, sigue. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Escucha. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Ha escuchado? Repito, por causa del Señor, ¿cómo se llama el Señor? Jesucristo, someteos a toda institución humana. ¿La reniet es una institución humana o no? ¿Sí? ¿Es una institución humana o no? ¿Y qué dice la reniet? Que cuando te cases siga figurando como soltero o como casado. ¿Y? Como dice una vez más, para que se le quede. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Aleluya. A su nombre. ¡Aleluya! A su nombre. ¿Qué vamos a hacer los hermanos que son casados? Van a ir a dónde? a la institución humana de la RENIET y va a cambiar su estado civil. Si usted ya es casado, cambie su estado civil, ¿ya? Para que esté cumpliendo la palabra de Dios por causa del Señor. Los cristianos sométense a toda institución humana para que ande como sabio y no le vaya a pasar como a la hermana. Imagínese lo que le ha pasado. Da mucha tristeza como le han engañado, le han vendido su casa, su herencia, y se ha quedado prácticamente desamparada en la calle. ¿Y por qué? Porque simplemente cuando se casó, ahí debió ir a la Renie. No espere, si usted es la mujer o el hombre, no espere que a los dos tomen la iniciativa y vayan y cambien su documentación para que estén en regla. Gloria al Señor, a su nombre. Aleluya. ¿Seguimos ahí? Hasta ahí nada más. Vamos terminando. Ahí hay más que hablar, ¿eh? pero vamos terminando. Ya va, vamos a hablar de la cena. Primera de Corintios. Vamos a la cena, ¿ya? El tiempo avanza y Primera de Corintios. Primera es, ¿no? O segunda. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Hablemos de la cena. Hoy muchos vamos a participar de la cena. Amén. Y ojalá que estemos que estemos viviendo como siervos de Dios. Lea todo ese capítulo de Primera de Pedro, donde hemos leído capítulo 2, vivid como siervo de Dios y examínese si está viviendo o no está viviendo como siervo de Dios. ¿Ya? Aleluya. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Está así en su Biblia? Ahí está hablando de la cena del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Aquí tenemos el pan. ¿ya? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí partimos el pan, le damos le repartimos el pan a ustedes para que lo coman en memoria de quién? del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Así también tomó la copa diciendo o después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, qué más dice? en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de la cena estamos anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Amén. Aleluya. A su nombre. ¿Y esperamos su venida? ¿Cuántos esperamos su venida? Levante la mano. El fin viene. Viene el fin. Se acerca. Sobre los cuatro extremos de la tierra Ezequiel capítulo 7 Versículo 1 en adelante Léalo Gritará ahí el valiente Los que amasaron dinero lo van, a lo van a tirar por la calle ¿Por qué? Porque el dinero en esos tiempos Ya no va a servir de nada Y mucha gente va a decir Pero ¿por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no acepté a Cristo? ¿Por qué me descuidé? Ahí la gente va a lamentar. Aleluya. A su nombre. ¡Aleluya! ¿Por qué no le di el tiempo para Dios? ¿Por qué todo fue trabajo, trabajo y amasé dinero? Y ahora este dinero no me sirve para nada. Porque ni tu plata ni tu oro te podrá librar de la ira de Jehová. Lea. Ahí está escrito en Ezequiel 7. La, los millonarios van a botar la plata por la calle. Y la gente va a tener hambre, no hambre de, de cuy con papa, no hambre y sé de qué? De la palabra de Dios. Ahí la gente va a tener un hambre, pero terrible. ¿Cómo termina usted cuando ayuna hasta las seis de la tarde? ¿Termina con hambre o no? ¿Sí? Y si ayuna tres días, ¿con qué hambre terminaremos? ¿Sí o no? Sí, esa sensación, ese hambre, esa ansiedad. Esa misma sensación la va a tener la gente, pero no por las cosas materiales, sino por la palabra de Dios. Aleluya. A su nombre. Ahí va a tener la gente hambre. ¿Y por qué ahora la gente no tiene hambre, no tiene hambre de las cosas de Dios, de la palabra de Dios? Porque está cegado por el diablo. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está enfermo. Es como un enfermo. Por más que usted le ponga un plato agradable, delicioso, bien preparado, bien sazonado, si está enfermo ni ganas va a tener de comer. ¿Es verdad eso o no? De repente usted alguna vez, y hemos pasado algún momento de enfermedad, por más que nos presenten un plato delicioso, bien sazonado, de repente una cucharada o simplemente lo va a mirar y no va a tener ganas, ¿sí o no? Así está la humanidad ahora. Esta palabra es viva y eficaz. Es un plato delicioso. Aleluya. Le ponemos a la gente, la gente lo ve nada más, pero no abre las hojas de la Biblia para alimentar su alma. ¿Por qué? Porque está enfermo. ¿Quién lo tiene enfermo? El diablo. Porque está dormida esa gente. Y el Señor dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Levante su mano. Comienza a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. He hablado a tu palabra, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Prepáranos para el día de tu venida. Ayúdanos a vivir como siervos de Dios, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos a dar un buen testimonio. Ayúdanos a obedecerte. Perdona todas nuestras desobediencias. Y ayúdanos a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Salva nuestras almas, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos queremos reconciliarnos con Dios? Levante las manos. Lo que está en el segundo nivel, ¿quiere aceptar a Cristo? Vamos a reconciliarnos. Y los que están en el segundo nivel y los oyentes de la radio quieren aceptar a Cristo, levante su mano. Repite esta oración. Repítela con fe, de corazón. Diga conmigo, Dios de Israel. Diga, Dios de Israel, he oído tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Y te pido de todo corazón que me perdones todos mis pecados. En el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, cámbiame, transfórmame, amóldame a tu voluntad y ayúdame a perseverar. Hasta el fin, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Tiene un aplauso contento para Cristo. Alábale con gozo. Alábale, alábale. A un lado la pereza. Alaba a Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Siéntese por favor los hermanos en Cristo Jesús. Los que están en el segundo nivel. Bienvenidos a la familia de Dios, amén, somos una familia en Dios, nuestro hermano, hermano mayor se llama Jesucristo, amén, siga leyendo la Biblia, se da cuenta que en la Biblia está escrito todo lo que está pasando, no y hay más todavía por supuesto, ¿eh? esto no es ni el 1% de lo que hay en la Biblia, hemos leído algunos pasajes nada más si usted sigue leyendo se va a enterar cosas tremendas. ¿Ya? Que lo que está pasando ahora es está en la Biblia y le va a gustar y va a decir, "Mira, aquí está la Biblia." Como dice Romanos capítulo 12, versículo 13. La noche está avanzada, el día se acerca. Despojémonos de las tinieblas y tomemos la armadura de Dios. Amén. Aleluya. A su nombre. La noche está avanzada. ¿Qué entiende que la noche está avanzada? ¿Qué entiende usted por la noche está avanzada? La noche está avanzada, dice ahí en Romanos. El pecado está avanzado. El pecado está multiplicado. ¿El pecado está multiplicado o no? Sí, está multiplicado. Y el pecado se está metiendo hasta en la iglesia a veces. Y por eso el pastor, el dirigente, tiene que estar ahí cuidando la viña del Señor y arrancando la hierba mala sacándola fuera para que quede la hierba buena. Aleluya. Para que queden las ovejas. Amén. A su nombre. Es tremendo. Ya, entonces, la noche está avanzada, el pecado es terrible. Ahora ya no hay seguridad ni en el campo ni en la ciudad. La desesperación de la gente y esta está en la Biblia. Lea las señales antes del fin, luego la venida del Hijo del Hombre. San Mateo 24, San Lucas 21, San Marcos 14. Léalo. Y analice, la Biblia dice la angustia de las gentes, señales en el sol, señales en la luna, señales en la tierra. ¿Eso hay o no? Eso hay. Amén. Esas señales están ahí. Señales en el sol. Hace unos días hubo un eclipse solar. Aleluya. Señales en la luna, señales en la tierra. La maldad multiplicada. Es terrible. Donde mucha gente no sabe qué hacer. Las autoridades dictan leyes, dictan leyes, pero solamente quedan en el papel nunca se van a la práctica aleluya a su nombre ¡Aleluya! las autoridades no saben qué hacer con tanta maldad y por qué no saben qué hacer porque no tienen la sabiduría de dios si tuvieran la sabiduría de dios otra cosa fuera la nación tienen sabiduría terrenal ya y la autoridad está embrutecida sabe por qué por el pecado la autoridad en vez de de darle honra al Dios que ha creado los cielos y la tierra, ¿a quién le da honra a las autoridades? A un muñeco, a un ídolo. ¿Sí? En estos días. La presidenta de la nación rindiéndole culto, veneración al Señor de los Milagros. Qué terrible. El Congreso rindiéndole culto y pleitesía a un ídolo muerto que le llaman Señor de los Milagros. ¿Qué sabiduría van a tener de Dios esas personas? Si la idolatría te embrutece, está en la Biblia, Jeremías capítulo 10, dice que la, la idolatría te vuelve bruto, aleluya, a su nombre. Por eso es que la autoridad está bruta, pero no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Por ejemplo, en Chiclayo y en muchos lugares, las calles polvorienta, llena de huecos, se sale el desagüe por aquí, el desagüe por allá, porque no hay autoridades, porque la autoridad está embrutecida. ¿Quién lo ha embrutecido? El diablo, por causa del pecado, por darle honra a un ídolo abominable. El verdadero Señor de los milagros está aquí, está en espíritu y en verdad, ¿sí o no? Se llama Jesucristo, Él es el verdadero Señor de señores, Él es el que hace milagros, ¿verdad? Aleluya, a su nombre. ¡Aleluya! Pero ahí están las autoridades del Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, etc. Rindiéndole honra a ese ídolo abominable. Aleluya. ¿Y qué sabiduría de Dios van a tener? No, no tienen sabiduría de Dios porque están embrutecidos. ¿Ya? Acuérdese bien: el pecado te vuelve bruto. Por eso no peques, no pequemos. Porque si no, nos embrutecemos. Y no vamos, a hacer, hacer, no vamos a hacer bien las cosas. Amén. Aleluya. Listo. Ahora pasamos a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levante las manos. Pero ¿qué parece si cantamos unas alabanzas? ¿Quiere cantar para Dios o no? Sí. ¿Cuántos quieren cantar? Diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Levántate pueblo. Ya viene tu rey. Viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Levántate pueblo, ya viene tu rey. Viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará. Y no llevarán. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy, él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, todos, todos. Yo no me quedo, me voy con él, levántate pueblo, ya viene tu rey. Vienen una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén y nos llevará Jerusalén. Amén, señor Jesús. Ahora sí pasamos a las ofrendas, ya. Ya cantamos un momento. Ahora vamos a ofrendar contentos para Dios. Las ofrendas son voluntarias, sí o no? ¿O son obligadas? Son voluntarias. No se le obliga a la gente a ofrendar. ¿O a usted le obligan a ofrendar? No. ¿Le obligan a diezmar en la iglesia de pentecostal la cosecha? No, pues. Si alguien habla que aquí le obligamos a diezmar, es un mentiroso. Aleluya. ¿A su nombre? No, la gente tiene su libre albedrío. Le obligan para que se congrega a la iglesia? No, usted viene porque ama a Dios, ¿verdad? Porque quiere ir a la vida eterna. Y para ir a la vida eterna hay que congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y aún más cuando veáis que el día está cerca. Amén. Entonces hay que congregarse, pero no se obliga a los hermanos, no se lo obliga a la gente. Amén. Entonces con sus ofrendas la obra de Dios sigue adelante. Así como hemos predicado, dice que hay que someterse a la autoridad humana, a la institución humana. ¿La autoridad con qué se sostiene? ¿Con qué? Con los tributos, ¿verdad? Con los tributos que pagamos, como por ejemplo IGB. ¿Usted tiene su casa? ¿Paga tributos por su casa o no? El impuesto predial, arbitrios, parques y jardines, serenazgo, etcétera ¿Ese impuesto para qué es? Para que la autoridad pueda hacer obra y también se cobre su sueldo, ¿sí o no? Aleluya, a su nombre. Eso le corresponde a la autoridad. Usted tiene un predio, una casa hay que registrarla, hay que ir a la sunar Registros Públicos, para que su predio esté seguro. ¿Ya? Porque si usted tiene una un predio, un terreno, una chacra, una casa y solamente tiene una minuta o de repente una una simple minuta en juez de paz por ahí puede venir un vivo y te falsifica los documentos, lo escribe en registros públicos y te desaloja. ¿Ya? Usted tiene un terreno, una casa, trate de registrarlo en la Sunar, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿Ya? Entonces, en registros públicos usted lo, ahí lo escribe su terreno, su casa, ahí va a estar más seguro. Gloria al Señor, a su nombre. ¿Se ¿Sí entiende, no? Para que esté seguro, porque le repito, ahora hay tanta maldad. Usted tiene una casa, pero simplemente tiene una minuta de compra-venta. Por ahí viene un vivo, ahora hay traficantes de terrenos. Vienen y coludidos con los notarios, te falsifican la firma y aparece tu, tu terreno o tu casa inscrito en registros públicos, pero con otro nombre. Aprenda eso, ande como sabio. ¿Tiene algún terreno, una casa? Trate de inscribirlo en registros públicos. Y por ese bien que tiene hay que pagar un impuesto predial. Ya, por ejemplo, la iglesia. La iglesia está exonerada de impuesto predial. Hay una ley orgánica de las municipalidades de que exoneran a las iglesias del impuesto predial, pero no de los arbitrios. En todo lugar nosotros como iglesia pagamos lo que son arbitrios: parques, jardines, recojo de basura. Eh, serenazgo, etcétera. Amén. Aleluya. A su nombre. En algunos lugares es eh, mayor la cantidad que pagamos y en algunos lugares menos. ¿Ya? Y en algunos lugares, pues la autoridad es terrible. Allá en Ferreñafe, nos están cobrando siete mil soles y un poco más por residuos sólidos a la iglesia. Y nos han mandado un documento ya, residuos sólidos en una iglesia nos fuimos a hablar con la, con la autoridad, con el alcalde me dijo, ¿sabe qué pastor? en su iglesia va mucha gente y seguro que comen bastante y por eso que le estamos cobrando esa cantidad por los residuos sólidos por la gente que va a esa iglesia, aleluya le digo, ¿sabe qué autoridad? te has equivocado de iglesia esta iglesia no es el movimiento misionero mundial se llama iglesia pentecostal a cosecha. Y los hermanos que congregamos ahí no comemos nada material. Aleluya. A su nombre. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? No? Es el mal ejemplo de las iglesias mundanas. Nos estaban cobrando más de 7 mil soles y nos habían mandado un documento por recojo de residuos sólidos. ¿Residuos sólidos? Entonces el pastor dijo: anda, ve, ¿qué es lo que está pasando? ¿Residuos sólidos? Y nos fuimos, pues nos entrevistamos con la autoridad. Y me dijo, Pastor, su iglesia es grande. Y yo veo que va mucha gente. Y ahí deben comer bastante, pues me dice. Aleluya, a su nombre. Sí, me dice, Pastor, porque yo paso aquí en Ferreñafe, hay una iglesia donde veo ollas de comida y parece un mercado. Y ahí hay que recoger bastante residuos sólidos. Te has equivocado, autoridad. Ese se llama, es el movimiento misionero mundial. La iglesia a la cual pertenecemos se llama iglesia pentecostal a cosecha, donde los milagros acontecen y muchos de los hermanos que congregamos ahí congregamos en ayuno y oración y no comemos nada dentro de la iglesia, porque la Biblia dice, no tienes casa donde comer o menosprecia la casa de Dios. Aleluya. A su nombre. Y la autoridad se quedó pensando, se quedó pensando. Y para colmo, nos cobran residuos sólidos y nunca pasa el basurero recogiendo la basura por la iglesia. Nunca. ¿Se da cuenta de la injusticia? Nos cobran por recojo de residuos sólidos y nunca pasa el camión de basura por ahí. Aleluya. A su nombre. Y el pastor dijo, bueno, hay que mandarle un escrito y le mandamos un escrito. Hay de las autoridades que dicten leyes injustas y le mandamos primera de Corintios que no tienes casa donde comer y le mandamos las autoridades son puestas de Dios para castigar al malo y no para el que hace el bien y le mandamos este versículo que dice que en la casa de Dios no se come ¿verdad? aleluya y se le mandó a la autoridad ya depende cómo va a juzgar es la obra de Dios amén es la obra de Dios Dios es el que nos defiende esta obra es del Señor todo lo que hay aquí es de la iglesia. La silla que usted está sentado no es del dirigente, no es del pastor, es de Dios. Y Dios sabe cuidar bien sus cosas. Amén. Aleluya. Bien, pasamos a las ofrendas. ¿Alguien quiere ofrendar?